encuentra con esta comunidad tan golpeada por Sendero Luminoso durante los años 80 y 90. Muchas gracias. Queridos compatriotas, queridas autoridades que se encuentran aquí presentes, hoy día me siento con mucha emoción de estar aquí presente en una comunidad histórica y que podemos traer algo. Traer, para empezar, esos chequecitos, no es mucho, pero es una muestra de nuestro respeto, que es para la comunidad, no para ustedes, sino para su comunidad, y que sepan en qué lo van a emplear. No vaya a ser que compren trago. No, trago no. Ustedes tendrán que mejorar de repente su ganado, tendrán que comprar de repente alguna herramienta que les pueda ayudar a mejorar el queso. Y todo eso va sumando porque con Wilfredo y con su alcalde tenemos que trabajar el tema de la carretera que permita vincular a Huancasancos con Palpa, me parece, ¿no? Pampa Cangallo también, ¿no? Y Tosto, me parece que es, ¿no? Entonces, ya hay una forma de poder sacar productos en menor tiempo y con una mayor rentabilidad, más utilidad, más plata para ustedes. Tenemos que trabajar el plan de represamiento de aguas para todo Ayacucho. Y tengo entendido que Munche y Susuya y Guajoto están dentro del programa, ¿no? ¿Caracha también está? Bueno, entonces, pero tenemos que trabajar juntos, ¿no? Porque están jóvenes y pueden agarrar una lampa, un pico, y trabajamos juntos y sale su represa, y eso les va a permitir tener agua para el ganado que ustedes van a comprar, por ganado, para hacer mejores productos, con la carretera, sacar esos productos. Y de esa manera los vamos incluyendo al desarrollo. Porque tenemos que superar el pasado a través del progreso y a través de la inclusión social. Es por eso que Carolina, nuestra ministra de Inclusión Social y Desarrollo, viene trabajando programas como Pensión 65, Juntos, Una Más, y acá se está aplicando Pensión 65, me parece, ¿no? Acá ya se está pagando Pensión 65 y se va a seguir ampliando estos programas. Hay un programa que empezamos en mayo. Me pidieron desayuno y almuerzos. Ese programa lo estamos empezando a fines de mayo aquí en Lucanamarca para que nuestros hijos tengan también su desayuno y su almuerzo. Pero, obvio, en Huancasancos, pues no, obvio. Pero eso no quiere decir que la mamá no le va a preparar su desayuno, o sea, no se sonrían tampoco. Tienen que seguir cocinando. Entonces, eso es para ayudar a que nuestros hijos pensan lo que dijo su alcalde. ¿Dónde está el alcalde? Que me habló de la desnutrición. La desnutrición funciona cuando nuestros hijos no papean bien, ¿no? O comen tonterías. En vez de comer comida, están comiendo caramelos, ¿no? Chicles, esas cosas que traen, están trayendo ustedes chicles, caramelos, pero no le están dando papa, chuño, carne. Eso es lo que hay que darle a nuestros hijos para vencer la desnutrición. Entonces, el niñito va a poder ir a la clase, al colegio, y no se va a dormir en el colegio. Porque cuando uno no está bien alimentado, el cuerpo tiende a dormirse. El cuerpo tiende a dormirse para ahorrar energías. Y es por eso que nuestros hijos en la clase, cuando no comen bien, se quedan dormidos. Eso tenemos que combatir, porque si se quedan dormidos, el maestro también se queda dormido. Y entonces todos se quedan dormidos. Y Lucanamarca se queda dormido también. Entonces nadie hace nada. Y todos seguimos pobres. Y nadie tiene el derecho de mantener pobre a su hijo. Hay que luchar para que nuestros hijos sean mejores. Y para eso tiene que haber educación. Porque si no, vienen después y dicen, queremos trabajo. Yo pregunto, ¿y qué sabes hacer para querer trabajo? Y te dicen, nada.
Entonces, ¿cómo, qué trabajo te voy a dar de nada? Te haré pues contar las hojas del eucalipto. ¿Qué puedo hacer? Y te pagaré por contar cuántas hojas tiene el eucalipto. No, pues tenemos que aprender a hacer algo. Para aprender a hacer algo, primero tienes que aprender a leer, a escribir. Tienes que aprender algo, una profesión, una técnica. Por eso por ahí he visto algo, me dicen tecnología, tecnológicos. Eso es lo que tenemos que hacer para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de ser mejor que sus padres. Eso es el reto que tenemos acá todos los varones y las mujeres de Lucanamarca. Hagamos un pacto juntos de hacer, trabajar juntos para que nuestros hijos sean mejores que nosotros y así podamos sentirnos orgullosos para que ellos defiendan Lucanamarca, defiendan nuestra tierra, le den mayor vida a nuestro pueblo. Eso es mi compromiso con ustedes. ¿Qué mejor inclusión que ayudarlos a criar a sus hijos? Son sus hijos, pero son nuestros ciudadanos. Y como presidente electo por ustedes, voy a trabajar con ustedes para que sus hijos sean mejores que ustedes, a través de la educación, a través de la salud, a través de la oportunidad. Para eso hay que empezar desde chiquito con nuestros hijos, darle comida. Vamos a ayudar con el programa de desayuno y almuerzo. Hay que desparasitarlos, hay que no permitir que tengan piojos. Para eso, la posta médica, necesitamos que puedan también vender sus productos fuera. Carretera, tenemos que trabajar la carretera. El campo no puede languidecer, necesitamos agua, entonces represa. Pero eso es todo un proceso que al final apunta hacia nuestros hijos. Para ellos tenemos que sacarnos el alma, ¿no? Y trabajar duro para que estos hijos, estos chicos, en los próximos años no estén pidiendo, no estén pidiendo simplemente pensión 65, no, nos estén pidiendo desarrollo, que queremos un molino, queremos una agroindustria, queremos acá un centro tecnológico. Eso es lo que ellos deben de pedir. Ustedes estamos pidiendo acá, estamos combatiendo para tener programas sociales, es para luchar contra la extrema pobreza. Esta generación de niños, lo que nos deben de pedir es desarrollo, tecnología. Los que nos deben de pedir son computadoras. Nos deben pedir una serie de insumos que hagan de Lucanamarca, de Huancasancos, de todos los pueblos, de Ayacucho, que los hagan mejores. La educación es fundamental. Mi padre es de Oyolo, de la zona de Paucar del Sarasara, pueblo más chiquito que Lucanamarca, más chiquito. Y gracias a la educación que me ha podido brindar, hoy día yo estoy acá presente con ustedes. Por eso les digo, la educación es fundamental. Y para que haya buena educación tiene que haber buena salud, buen papeo. Eso es lo que yo me comprometo con ustedes a trabajar. Si logramos que de Lucanamarca salga un congresista, salga una autoridad, salga un buen político, un buen literato, un científico, yo digo, misión cumplida. Se pudo hacer en Lucanamarca algo que durante muchos años nadie pensaba hacerlo. Y podemos de esa manera erradicar a esas ideologías insanas que querían esclavizar Lucanamarca. Qué mejor venganza contra esas ideologías insanas que hacer de Lucanamarca una ciudad exitosa. Que nuestro éxito sea nuestra mejor forma de responder a esas ideologías insanas que mancharon este territorio de sangre, de dolor, de muerte. Eso lo vamos a superar, pero juntos. Tenemos que trabajar de la mano para superar eso. ¿Y cómo lo vamos a superar? A través del desarrollo. No hay olvido, pero sí hay desarrollo. No podemos estancarnos en la historia. Tenemos que seguir avanzando porque los tiempos avanzan. Y si nos detenemos, Apurímac nos va a superar, Huancavelica nos va a superar. Tenemos que trabajar de la mano para mejorar las condiciones de Lucanamarca. Y eso lo podemos hacer juntos, pero trabajando juntos, como seres humanos, como iguales, sin discriminación. Y de esa manera, fraterna, afectuosamente, vamos a sacar adelante a nuestros hijos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Lucanamarca! ¡Viva!
¡Que viva Huancasancos! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias. Bien, entonces uno de los principales objetivos del presidente de la República, del gobierno, el presidente de la República es luchar contra la desnutrición infantil que aquí en Lucanamarca pues está muy acrecentada y esto se busca disminuir.